Entonces, fíjense cómo todos los engranajes funcionan. Podemos partir, podemos partir de la especie, pero los requerimientos de la especie, ya sabemos que hay especies que andan mejor de una determinada manera. Eso va a estar relacionado al tipo y tamaño del contenedor. Si lo hacemos a campo o bajo cubierta, ¿qué materiales tenemos disponibles? Tipo y dosis de fertilización y calidad de agua. Ahora vamos a tratar de unir este tipo y dosis de fertilizante y algo, calidad de agua, casi nada, con todo lo otro. Pero fíjense que están todos los engranajes funcionando juntos, que es lo que ustedes manejan. Pero no podemos verlo en forma aislada. O sea que todo lo que veamos ahora de nutrición de cultivo está todo relacionado a esto. Todo. Porque, por ejemplo, si yo fertilizo bien para que crezcan y no tengo buen drenaje, con el agua que usamos en San Pedro, ya con la sanidad que tiene el agua de San Pedro, más los fertilizantes que yo le pongo, y no drena, hago ahí un cóctel de que se me saliniza el sustrato. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado con todo. Por ejemplo, si yo uso un compost dentro de la mezcla, cualquiera del que estén usando ustedes, ese compost ya tiene nutrientes. Entonces, si yo hago una muy buena fertilización, porque me dieron la receta de 2 kilos por metro cúbico del vasacote, etc., pero resulta que ese compost era muy rico en nutrientes. Entonces no necesita 2, necesita 0,5 o necesita 1 kilo. Eso lo vamos a ver haciendo una medición rápida de ese compost. ¿Se entiende? Ahora, si yo le agrego poquitito compost en la mezcla, y bueno, entonces sí viene a tener una fertilización mayor. Por eso, esta última parte, la décima, que lo más importante, es que todo tiene que ver con todo. Y así es como vamos a arrancar ahora, porque la fertilización no la puedo ver en forma individual, tengo que verla en función de cómo funciona todo este sistema. Y por eso decíamos que a mí me puede ir más o menos bien y a mi vecino más o menos mal. Porque él tiene otro manejo, tiene otra riega de otra manera, tiene otra gente, trabaja con otro sustrato, no fertiliza como yo. Entonces, no se pueden dar recetas. Y por eso hacemos el esfuerzo de tratar de entender cómo funciona este sistema, porque estas cosas no se pueden dar recetas por teléfono. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, bien por el esfuerzo, porque nos llevamos estas 10 cosas. Del anterior. Ahí vamos con la primera. La segunda, vamos a arrancar por ahí. Por esto. Entonces, como decíamos la otra vez, las plantas responden a nuestro trato. Me gusta decirlo de esa manera. Me gusta decirlo porque es verdad. Es así. Si la tratamos mal, indudablemente no es mal. Entonces lo que tenemos que pensar, vamos a tratarlas bien y pensemos en que suministrar lo que necesitan. Ya sabemos más o menos el agua y el aire, cómo poder dárselo, la temperatura, la luz y este gas que es dióxido de carbono que está aquí. Y ahora nos vamos a concentrar un poco más en los nutrientes. Y para concentrarnos más en los nutrientes, vamos a ir a esto que se llama la ecuación de la vida o la química de la vida, porque esta es la famosa fotosíntesis. Por las plantas, ¿por qué crecen? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué crecen las plantas? Bueno, las plantas crecen porque toman el dióxido de carbono del aire, que es gratis, con el agua. ¿El agua de dónde viene? Cuando estoy hablando de macetas, ¿de dónde viene el agua? Del riego. Del riego, viene también de la lluvia, pero la planta la toma de la maceta, del sustrato. ¿Está? O sea, por eso es importante, cuando hablamos de sustrato tenemos que hablar de agua, por eso hablamos de capacidad de retención de agua, porque el agua se la vamos a dar con el riego, se la va a dar la lluvia, pero la planta, la única manera de tomarla es por las raíces. No toman agua por las hojas, ni por el tallo. Es por las raíces.
Por eso yo siempre les digo lo que Aristóteles decía, que las raíces son las bocas de las plantas. Las raíces son las bocas de las plantas. Y por ahí toman agua. Justamente las raíces, ¿dónde están? En un sustrato. Sea tierra, sea, pero le llamamos sustrato a todo aquello que está dentro de una maceta. Entonces son las bocas. Así que necesitan de una parte de un gas del aire que es gratis, necesitan de agua y con el sol, con la luz, esa es la maravilla, y un poquitito de nutrientes, van a formar materia verde y van a darnos oxígeno. Esa materia verde que vemos, che, cómo tira esta planta, cómo tira, todo eso verde que vemos, es gracias a estas cuatro cosas. Al dióxido de carbono, que es un gas que lo toman directamente del aire, al agua que lo toman de los sustratos, los nutrientes que lo toman de los sustratos y la luz solar. Eso es la fotoquímica, digamos, más impresionante que hay, que eso es lo que hacen las plantas, transforman la energía lumínica y el agua y los nutrientes con este gas en materia verde. Pero fíjense que tanto el agua como los nutrientes salen de la maceta. Salen de la maceta, porque lo que decíamos es que si tenemos la maceta así, la raíz no tiene que estar afuera, la raíz tiene que estar acá adentro. Entonces de acá adentro va a salir el agua y los nutrientes van a salir de ahí adentro. ¿Eh? Bien, entonces, vamos a ver el tema de todos los elementos que la planta necesita. Esto ni nosotros los ingenieros nos acordamos de todo, pero yo les hice solo 17. Lo que les quiero contar es algo que no todo el mundo sabe, que de todos los elementos que la planta necesita, porque todos hablamos de los fertilizantes, pero resulta que el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, esos tres elementos muy importantes que son el 96% de una planta verde, si acá traeríamos una planta y le sacamos qué tiene, el 96% es carbono, oxígeno e hidrógeno. Esos tres elementos. Carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Y de dónde saca esos tres elementos la planta? Del aire, el carbono y el oxígeno. Gratis. El hidrógeno y el oxígeno del agua. Por eso es tan importante el tema de manejar el agua en el tema de los cultivos y sobre todo en macetas, que no es como el suelo, que de algún lado pueden tomar agua. De ahí no la tenemos que dar nosotros. Solo el 4% son todas esas otras cosas que nos quieren vender: el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el boro, el cobre, el níquel, el zinc y el no sé cuál más, que son 17. Eso que nos venden permanentemente es solo el 4% de una planta. Sin embargo, su carencia o falta no crece. Pero fíjense la importancia que tiene. Que el 96% de una planta verde, si la analizamos, es carbono, oxígeno, hidrógeno. Y esto viene del aire y del agua, el 96%. ¿Se entiende? Y solo el 4% es todo lo que el resto de los nutrientes, que son muy importantes, que es de donde la planta. ¿Y por qué es importante? Porque tanto el agua como los nutrientes van a estar adentro de esa maceta, con ese sustrato que formulamos, que diseñamos, con los materiales que tengamos, pero van a estar ahí, no van a estar en otro lado, no vienen. Entonces, con esa idea nos vamos a ir metiendo más y acordándonos esto, lo de Aristóteles: las raíces son las bocas de las plantas.
Entonces, ¿qué pasa con las raíces que crecen en esos poros, como hablábamos en el encuentro anterior? Toman el agua, fíjense, parte del 96%, porque carbono, oxígeno e hidrógeno están en el agua, y toman los nutrientes. Por eso la importancia de tener muchas raíces. Cuando más raíces haya, boca más grande va a haber, más vamos a comer. Esa es un poco la idea. Y nos vamos a seguir metiendo en esto. Solo para acordarnos, los macronutrientes son aquellos que le llamamos así porque están en mayor cantidad, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el quimio, y después estos otros que sí o sí van a tener que estar en el sustrato. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, van a tener que estar en el sustrato. Algunos de ellos están en el agua. Nosotros tenemos agua bicarbonatada sódica, salina, así. Uno tiene mucho calcio, tiene mucho magnesio. Así que eso ya lo tenemos en el agua, incluso. Y después los micronutrientes, que son todos estos, fíjense, el níquel, se descubrió en 1986. Yo soy modelo 61, o sea que digamos, yo me estaba recibiendo de agrónomo y estaban descubriendo que el níquel era un micronutriente. Y bueno, fíjense que muchas de las veces nuestros vendedores nos dicen, ponele nutriente, micronutriente es una pequeñísima cantidad. Y es más importante los macronutrientes. Sobre eso vamos a ir avanzando. Después hay otros, como el sodio, el silicio y el cobalto, que no son nutrientes esenciales y en algunas plantas se llama benéfico porque en algunas plantas tienen que estar, pero eso no es importante. Acá es donde empieza el corazón de la cosa. Si le tenemos que dar nutrientes, tenemos que fertilizar. Y tenemos dos maneras más comunes. Una es a presiembra o plantación, o antes del macetado, o de inicio, o de base, como le quieran llamar, el nombre no importa, y la otra es durante el desarrollo del cultivo. Y esta es cómo nos vamos a ir manejando de ahora en adelante. ¿Qué podemos usar acá? ¿Qué podemos usar allá? Cosas que usamos mal, ¿viste? Y por eso no nos da resultado. Entonces, ese es el enfoque. Pensando siempre que las raíces son las bocas de la planta, que acá adentro, en esa maceta, es donde tengo que tener el agua y donde tengo que tener los nutrientes, con ese enfoque. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entendiendo bien? Y que el 96% se lo da ya, o sea, que el carbono, hidrógeno y oxígeno, si analizamos la planta, ya me lo da el agua y el aire. Tengo que cubrir ese 4%. Pero tiene que estar y hay que cubrirlo. Ahora vamos a hacer una jugarreta. Yo acá le traje algunos fertilizantes. Un nitrato.